cargos de la técnica de la institución, por lo que recibe una pensión de 5.214.799 pesos mensuales. En declaraciones recogidas por la radio Bio Bio, el diputado Andrade dijo que ella cumple con todos los requisitos, que se acogió a retiro, que se jubiló y está con la pensión que le corresponde en conformidad a las normas legales. Según la radio Bio Bio, este tipo de pago sería habitual, ya que de las 135 pensiones de gendarmería tramitadas por Dipreca el año pasado, apenas 12 de ellas son inferiores al 1.5 millones de pesos. Para la Cámara de Diputados, lo sano para la institución del Parlamento es que él deje el cargo de manera voluntaria y lo esperamos que este fin de semana reflexione, piense y deje el cargo voluntariamente y no tener que a nosotros obligarnos a ocupar alguna de las herramientas reglamentarias que tenemos, como son, por ejemplo, la censura de la mesa o hacer una comisión investigadora. Estamos en directo, quisiera preguntarle cuál...